Y la sorpresa de Massa fue mundial también, porque recorrió esta sorpresa a todos los medios del mundo. Vemos qué pasó. Vittoria sorpresa. Il candidato progressista e peronista Sergio Massa, contro ogni previsione, ha vinto le elezioni di ieri e va al ballottaggio del 19 novembre per la presidenza dell'Argentina. Même s'il est le ministre de l'économie d'un pays en proie à une inflation record, Sergio Massa, 51 ans, arrive en tête au premier tour de la présidentielle argentine. As his supporters celebrate on the streets, the fight continues for Javier Milei. The chainsaw has become a symbol of this pledge. Against all odds, the incumbent government had a good weekend, and the anti-establishment challenger faced a setback. Bueno, un poquito un resumen de las noticias en el mundo, pero hay más. Carolina lo tiene. Así es, Luis Domi, pocas veces ha despertado tanto, pero tanto interés una elección argentina, no solamente para periodistas de la región, sino para corresponsales de todo el mundo que vinieron aquí. Algunos de ellos tuvieron dificultades en el ingreso, sobre todo al búnker de La Libertad Avanza. Pero más allá de eso, ahora los títulos. Repasemos, The Washington Post habla de este componente emocional en la elección y dice, para presidente, Argentina debe elegir entre la ira y el miedo. Esta es la nota de opinión que, por supuesto, indaga en esto, en la estrategia de Javier Milei de representar casi como un candidato gestual ese voto enojo y la estrategia de Sergio Massa de apelar al miedo que ese cambio significaría. Sergio Massa, esto es por supuesto una semblanza de quien se quedó con este primer puesto en la primera vuelta electoral, el traidor que salvó al peronismo. Y en esta nota del diario El Mundo de España, el enviado aquí, Sebastián Fest, hace alusión a las idas y vueltas de Sergio Massa en términos políticos y dice, Sergio Massa fue todo lo que se puede ser en política. Bueno, por supuesto, aquí se habla del componente paradojal en esta elección, ¿no? BBC Mundo dice, Sergio Massa, el ministro de Economía de Argentina, que logró lo impensable, ganar la primera vuelta en un país con un 140% de inflación, ¿no? Esta paradoja del 140% de inflación, del 40% de pobreza y tantísimos otros indicadores adversos que, no obstante, no han pesado lo suficiente como para que obtenga un resultado adverso y, de hecho, todo lo contrario, Sergio Massa en el primer puesto de la primera vuelta electoral. Las elecciones argentinas son las más tensas e históricas de las últimas décadas. Esta es la nota de Folia de San Pablo. Los colegas en Brasil han seguido muy, pero muy de cerca porque, ustedes saben, ha habido grandes referentes de la política brasileña respaldando, de hecho, los Bolsonaro, ¿no? Porque hablamos de Eduardo Bolsonaro y del propio expresidente Bolsonaro respaldando muy claramente al candidato Javier Milei. La gente de Lula, también los asesores, sí, dicen que asesoran a Massa. Sí, desde ya me parece que en este sentido, en la construcción del candidato Javier Milei en estos años, ha sido mucho más explícito, ¿no?, el respaldo de los Bolsonaro hacia la figura de Milei. Bueno, The Guardian, Es muy duro. Es absolutamente categórico, pero este tipo de expresiones, el ultra, el populista de extrema derecha, se ha repetido mucho en las caracterizaciones, sobre todo de la prensa europea, de Javier Milei. El populista de extrema derecha, Javier Milei, no logra ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la Argentina. Déjenme decirles que parte de ese gran interés que despertó esta elección tiene que ver con la emergencia de la figura de Javier Milei, y con estos paralelismos que se pueden trazar con algunos emergentes, bueno, en la política. La República le dio con todo a Massa. Sí, haciéndose eco de, así como el mundo también tomaba lo que a veces por lo bajo y a veces no tan por lo bajo se dice de Sergio Massa, que por cierto tiene varios apodos dependiendo del espacio político donde uno pregunte por él. Bueno, lo cierto es que la República de Italia dice Argentina, Sergio Panqueque Massa. Aquí está quién es el peronista moderado que frenó la ola de ultraderecha de Milei. Fíjate que se vuelve a repetir esa misma caracterización y, por supuesto, habla en este caso de la volatilidad ideológica, en la misma línea que la semblanza del diario El Mundo, habla de la volatilidad ideológica en la carrera política de Sergio Massa.